La figura de los profesionales de la comunicación visual y el diseño desempeña un papel fundamental en las culturas de la era moderna. Incluso, su trabajo puede dar identidad a toda una organización, pues se encargan de la imagen y el mensaje principal que se desea comunicar. En México destacan nombres como el del legendario diseñador Gonzalo Tassier, creador de diseños reconocidos como el de Pemex, del Fuerte, o la mascota de la selección mexicana para la Copa Mundial de 1994, Aguigol, y a quien el Museo del Objeto, Modo, dedica una exposición a manera de homenaje. El Modo, ubicado en el cruce de la calle Colima y la calle Córdoba en el número 145 de la Colonia Roma en la Ciudad de México, este año, gracias a la colaboración de más de 15 particulares, quienes abren su colección para llevar a cabo esta exposición temporal que reúne cerca de 150 obras, entre óleos, trazos, pinturas, logotipos y piezas tridimensionales, así como cientos de ilustraciones, fotografías y un puñado de artículos personales que muestran el quehacer cotidiano de un diseñador que, a lo largo de sus 84 años, no cesó en la exploración de las posibilidades en las artes plásticas y puso a prueba los límites del diseño gráfico. En la exposición se puede ver la larga trayectoria de Tassier, quien además fungió como director de arte y como director creativo de importantes agencias de publicidad con clientes como Chrysler, American Airlines, Gerber, Campbell's, Santander, Pemex y Fundación Tarahumara, por mencionar algunas. La muestra se preparó de la mano de miembros de la familia Tassier, quienes prestaron una gran cantidad de piezas y obras jamás expuestas, sumado a la colaboración estrecha de personas muy cercanas al diseñador mexicano, que ayudaron a retratar sus diferentes facetas como artista, diseñador, ilustrador y maestro. Además de la obra de Tassier, en la que los visitantes podrán conocer y sobre todo reconocer su trazo libre y virtuoso, se muestran piezas de épocas menos conocidas con temas muy diversos que van desde desnudos hasta tipografías, pasando por sus característicos cuadros hechos con pasteles, mostrando frutas, flores y objetos cotidianos. El homenaje comprende también una serie de objetos personales, así como su lugar de trabajo y parte de sus colecciones, como la de lápices, que hace unos años generosamente donó al Modo. Estos lápices, convertidos en una importante y significativa colección, provenientes de centenares de lugares de todo el mundo, unos comprados por él, otros recibidos como obsequio, cada uno con una historia que el maestro Tassier compartía con su característica elocuencia. Por si fuera poco, fue maestro de afamados diseñadores mexicanos y es la única persona en América Latina que ha recibido la medalla Sir Misha Black, otorgada por su servicio a la educación. Esta distinción reconoce a quienes han dejado huella en la enseñanza del diseño. La exposición estará abierta en el Modo hasta el 27 de agosto con entrada libre.